Muy buenas a todos, soy Mariachi. Bueno, pues lo hemos dejado aquí, creo. Ahora con Yuna. ¿Dónde está Yuna? ¿Dónde está Yuna? Ahí está Yuna. Comprobad las ruedas. ¿Necesitáis algo, mi señor? Ya es la hora, Yuna. Los samuráis están aquí. Están listos para luchar. ¿Has descansado? No pude. Lo siento. Él debería estar aquí. Él creía en ti. Ahora, también la gente de Yarikawa. Salisteis en su defensa, cuando nadie más lo hizo. Arriesgan su vida por el fantasma. Daría mi vida por el pueblo de Tsushima. Y por ti. Esperemos que no sea necesario. Cuídate, Yuna. He de hablar con el señor Oga. Te veré en la batalla. O sea, pues el equipo de batalla. Bienvenido, señor Sakai. Señor Sakai. Señor Oga, ¿dónde está mi tío? Os espera en la cima del cerro. Al clan Oga le honraría escoltando hasta su puesto. Gracias por la compañía. Destino de Tsushima. Vas a empezar un rato largo. Seguro que es continuar. Rato largo. ¿Cuánto va a ser de largo? Venga. No hagamos esperar al clan. Espléndido. Se os elogiará, señor Sakai. Rescatasteis a vuestro tío. Reclutasteis a los parias de Yarikawa. No serán guerreros, pero les confiaría mi vida. Haré lo mismo, pues. ¿Es cierto que la gente os llama el fantasma? Necesitaban algo en lo que creer tras la derrota de los samuráis. Los samuráis ya regresaron. Es hora de acabar con esas fábulas y restablecer la ley del Shogun. Es hora de que salvemos la isla y a las gentes que la llaman hogar. La política puede esperar a la muerte del Khan. Por supuesto, señor Sakai. Señor Shimura, llegó vuestro sobrino. Jin, aquí. ¿Solo has comprado dos? A la torre. Buen trabajo, Jin. Tenemos a los que precisamos para tomar mi castillo. Me encargué de los sombreros de paja. Masriuso huyó con el Khan. Querían que os traicionase. ¿Hablaste con el Khan? Me capturaron. De haberlo sabido, habría enviado a todo mi ejército a salvaros. Yuna me ayudó a escapar. Pero su hermano murió con honor. El Khan pagará por su sacrificio y por lo que habéis padecido. Jin, el Shogun apoya mi decisión de adoptaros.
Cuando nuestra isla esté a salvo, seréis el heredero del clan Shimura. No como un fantasma, como un samurái. No os decepcionaré, tío. Hoy cabalgamos a la batalla como Sakai y Shimura. Mañana celebraremos la victoria como padre e hijo. Los samuráis se enorgullecen de su código de honor, que también les hace rígidos, predecibles y vulnerables. El fantasma, en cambio, no tiene límites. Este es nuestro momento, Jin. El sino de la isla depende de esta batalla. Tendremos la cabeza del Khan juntos. Y se la entregaré en persona al Shogun. ¡Guerreros de Tsushima! ¡Hoy derrotaremos a Kotun Khan! ¡Recuperaremos el castillo Shimura! ¡Expulsaremos al mongol! ¡Con el señor Shimura! ¡A la victoria! ¡Mis hijos! Uy, me he despistado. ¡Asesinos! ¡Esto es por mi hermano! ¡Señor Sakai! ¡Preciso apoyo! ¡Queda en camino! ¿Quién ha caído? ¿Puedo yo también? ¡Hostia! ¡No puedo más! Aquí, vamos. ¡No he de flaquear! Tengo flechas, tío. ¡Caeré hoy! Necesito flechas. Tengo flechas, me jodas. Hay flechas. ¡Atravesad la puerta! ¡True! ¡Buenas!
Vale, perfecto. Pero macho, ahora hasta que ha caído lo alto del rey. No podré aguantar mucho más. Señor Sakai, reconoced el camino y despachad a esos arqueros. Llevarnos todo lo que nos dejen caro. Flechas, bombas, todo armas. Full. Vale. Lo que hay ahí. ¡Corred, perros japoneses! ¡Esta puerta no se os abrirá! ¿Qué estáis haciendo? Despejar esto. Así no, Jin. Así jamás. Luchad como un guerrero, con honor, no como un monstruo. Es lo único que entienden. El terror no es el arma de un samurái. ¡La torre! ¡Bloquean nuestro avance! Vuestra oportunidad, señor Sakai. Destruid el arma, con honor. ¡Defenderé la posición! ¡Atraeré su fuego! ¡Voy contigo! ¡No te alejes! ¡Resistid! ¡Señor Sakai! ¡Acabad con el portal! ¡Corso! Joder, vaya estómago. Ah!
Segundo. Vuelvo. ¿Qué? ¿Qué sí? Pero no va a ser ahora. Vamos a poner el lado. Esto le va a gustar al tío. Hiciste bien en aterrar a los de la puerta. Tu tío se equivoca. No entra en razón. Moriremos si no cambiamos. Tú eres la única razón por la que hemos llegado tan lejos. Aún nos queda mucho para acabar. ¡Seca y vencisteis! ¡El Khan pierde terreno! Vaya hostias que meten. Guerrero, atravesad la puerta. Señor Sakai, dispararemos desde arriba. Yuna, precisamos tu arco. Te sigo. Mirad, el puente. Se repliegan. El Khan no se rendiría así. Algo no encaja. Vaya locura, macho. Qué bueno. Pobres almas. Abocadas a la muerte. En vano. Hemos de honrar su sacrificio. Reunid a los mejores. Repararemos el puente. Atacaremos al alma. No.
Demasiadas pérdidas. Si me hubierais hecho caso... ¡Silencio! Existe otra opción. Lo comentaremos luego, a solas. Chulo el asalto. Ellos están a la defensiva. Atacaremos antes de que se reagrupen y acabará mañana. Los enviasteis a morir. Son soldados. Su sangre mancha nuestras manos. Sé cómo puedo cruzar el puente. Los envenenaré. Un acto de terror. Intento salvar a nuestro pueblo. ¿A base de infundirles temor? Si seguís por esta senda, no seréis mejor que los mongoles. Os adiestré para luchar con honor. Mi honor murió en la playa. El Khan merece sufrir. Vuestra ira habla por vos. Sacrifiqué cuanto conocía por nuestro pueblo. Les di esperanza y vos nada. Jin, no. Hasta aquí. Oh, ahora va a hacer el mal. Señor Sakai. Mejor. Seguid practicando. Arreglan el puente siguiendo órdenes de vuestro tío. El señor Shimura está decidido a seguir con su plan, sin importar las vidas que cueste. Esta gente vino aquí a luchar por ti. ¿Cuánto acónito puedes encontrar en una hora? Unos puñados. Habla con los demás. Diles que reúnan todo lo que tengan. ¿Los vas a envenenar? Entraré al castillo y emponzoñaré su bebida. Veré al Khan ahogarse con su sangre. Tu tío lo descubrirá. Lo sé. Taka estaba haciendo algo para ti. No sabía si lo querrías, pero ahora, si me pasa algo... No te pasará. Querría que lo tuvieses. Es todo el acónito que encontramos. ¿Será suficiente? Me aseguraré de ello. Armadura fantasma. Un obsequio de Taka para mejorar las tácticas del fantasma y la creación última de un buen amigo. Alcanzo la torre, puedo reconocer las fuerzas del Khan, hallar cómo envenenarlas.
A mi tío esto no le va a gustar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mierda, me han visto. Vaya. No ha sido buena idea atravesar la puerta. Mejor acabar con los guardias en silencio. Luego te haré desde arriba. ¿Hay otro sitio para subir? ¿Que no se la ha puerta o qué? Ah, por aquí. Vale. Uf. Me han visto y mirado, macho. Bueno, no ha ido mal. No ha ido mal. Mucha cobertura. Un sombrero de paja. Ryuso está aquí, claro. Preparan un festín. Envenenaré la leche fermentada del Khan. Que su ejército beba el Aral. Ya mataré a los supervivientes. Defensas fortificadas. Explosivos. Mi tío nos aboca a una masacre. He de llegar al Aral sin alertarlos. Mejor por el camino del jardín. Joder, vaya usted me ha dado. Mejor por el camino del jardín, ha dicho. Metido en mal sitio. Mal sitio nos hemos metido, my friend. Sí, bastante mal sitio, sí. Bueno, vale, a ver aquí. La que he liado. No hay que bajar, visto lo visto. ¡Hostia! ¡A ese no! ¡A ese no! Me he pasado de...
de frenada, intentando rajar el cuello a alguien. Ahora sí, vale. Debo envenenar la bebida de su festín. ¡Chiharbo! Y a ver, ¿por dónde vamos? Tenemos ese que nos lo vamos a matar. Se nos verá, no tiene pinta que nos vea. Bueno, pues cuando vuelva lo machacamos. Tengo los señuelos, pero ¿dónde están? Tengo los señuelos. Cojones. Va mierda, la que liao. Buah, la hemos liado parda. No ha sido buena idea, entra saco. Ahí guardan la leche. Añadiré la ponzoña.
Pero creo que se dan cuenta, ¿no? Que están muriendo sus camaradas. Mierda. Ah, no lo han visto. ¿Cómo los enemigos me han visto? ¿Quién me ha visto? Ah, minutos tres. Qué bueno. Ahora esperar. ¿Tiene pasta tu gas? Joder, de veneno, tú. Vaya efecto. Yo te ayudo. Bien, toma. Atreiro, sí. ¿Dónde está el Khan? Un poco más cansado porque hemos dormido peor, pero... aquí para capturar al fantasma. Pues ven a reclamarlo. Anthony, gracias por ese follow. No. Pude matarte antes. Pero lo convencí para darte una oportunidad. Asesinó a Taka. Y tú a mis hombres. No me queda nada. Juntos podremos con los mongoles. ¡Con todo lo que has hecho! Diles que era tu espía. Para ganarme al Khan, para... creerán al fantasma. ¡Déjalo! Fuiste mi primer amigo, Ryuso. Ríndete. Y responde por tus crímenes. Bien de ambos. No puedo. Vamos a cambiar el traje porque no se me cruje. Debería saber. Vamos a cambiar. Vamos a poner el... No moriré a manos de tu tío. Mierda. Joder. Madre me parió. Madre de esos hostias que me ha dado. Venga, gracias por venir. Qué tres hostias me ha dado. Bueno, que me cambió el traje. Si no me iba a cambiar. Deberías haberte entregado. No moriré a manos de tu tío.
Bueno, siempre voy a hacer la misma. No me detendrás, Ryuso. El veneno. Rompiste el código de tu tío. No me dejaste elección. Jamás te perdonaré. Oh, amigo, lo siento. Me pilla frío la otra. Jean. Por favor. Adiós, Ryuso. Qué guapo. De todo un poco. Three times, de todo un poco. No, para allá no. Es vuestro. El Khan va hacia el norte. Alcancémoslo. ¡Me desobedecisteis! Hice lo que debía. Por ellos. ¿Así es como queréis ser recordado? Él nos defendió. Sembrando el caos y el miedo. Estamos en guerra. Mas actuáis como el enemigo. No es nuestra senda. Esa senda no nos salvará. El Shogun exigirá un culpable. Mas no tenéis que ser vos. Sé que ella os impidió. Tío, renunciad ya. Culpadla a ella de todo este estrago. Decidles que sois Jean Shimura, el leal sirviente del Shogun. Mi heredero. Mi hijo. Katie, buenas. No soy vuestro hijo. Soy el fantasma. Oh, eso le ha dolido, eso le ha dolido. Y seréis juzgado por ello. Encuentra al Khan. Jean. Por Taka. Ve. Se le ha caído la nota. Al fuego. Qué mala suerte.
El señor Shimura pidió que os entregase sake por ayudar a recuperar su hogar. Filo al prisionero. No va a irse a ningún lado. Esperad y vuestros amigos se lo beberán todo. No he bebido más que agua desde que llegué aquí. Entonces lo merecéis, mi señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que parece? ¡Vamos! Si huyo, no podré unir a nuestro pueblo contra el Khan. Nunca recuperaré la confianza de mi tío. Si os quedáis, os enviará al Shogun para que os juzgue. Acaba de llegar la orden. El pueblo os necesita, señor Sakai. Yuna os necesita. ¿Dónde está? Al norte, siguiendo la pista del Khan por los páramos helados, tiene vuestra espada. Espera al fantasma. Perdonadme, tío. Busca a Masako, Norio y a Ishikawa. Llévalos a Omi. Yuna y yo abriremos paso para que os unáis a nosotros. Os espera en Kim con vuestro equipo, en el árbol sagrado. Cuida los establos exteriores. Me hablaron de una valla dañada cerca de la puerta. Podéis salir por allí. Distraeré a los hombres de fuera, pero no quiero estar aquí. Descubran que no estáis. Gracias, Kenji. ¿Cómo está el sangre, mi señor? Pues bueno, como para ser prioritario. Ethan te dará un discurso fuera de la fortaleza esta noche. ¿Es seguro? No grites, te lo ruego. Hay una cerca dañada más adelante, mi señor. Seguro que podréis salir. Gracias. No temáis, todos estamos con vos. ¡El señor Sakai y escapó! ¡Buscad! ¡Encontradlo! ¡Uy! ¡No! ¿Qué hostia has hecho? ¿Alguien lo vio? Iría al norte. Vosotros a los caballos. El resto a la puerta. Esto quería haber hecho. Caballo no, joder. Perdóname, Kage. Pobre caballo. Hemos de llegar aquí. Nos espera Yuna. Joder, pobre caballo. ¡Bájate, cabrón! Yo mi
Esto vaya pata. Se acerca una tormenta. Será mejor que de conyuga. Mierda. Yo que mi espada, mi katana. Para dar a cuellos. Vamos a por el otro lado. Cerca una tormenta. Será mejor que de conyuga. Ácido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No. Yuna no está aquí. Pero esta gente, los mongoles los traerían hasta aquí. Bestia en la área contigua. Coño, hostia, me he quemado. Trita, está rico. Sí que está caliente, pues. Un segundo.
usan contra nosotros. Joder, qué flechazo. Me han envenenado. Claro. Puedo meterlos en la ventisca. Yuna, ¿eres tú? ¿Ya está? ¿Ha petado? Oh, joder, qué susto. No sabía si despertarías. Yo tampoco. Los mongoles usaron mi veneno en mí. ¿Cómo lo obtuvieron? Ryuso debió decírselo, mas aprendieron cómo elaborarlo. Debieron probarlo con las gentes de Qin. Antes de quemar la aldea, vi familias tendidas sobre su sangre. Solo hay un modo de que acabe. Matar a Kotun Kan. Llevó su ejército a un baluarte en la costa, Puerto Izumi. Precisaremos prepararnos. Encontraré el lugar. Tu equipo está en el baúl. Ven a buscarme a la torre de vigilancia. ¿Dónde eres hacia fuerte? Porque sale todo el mundo por todos los lados, ¿eh? O sea que... A encontrar a Yuna. Rote con Yuna. ¿Qué te pasa, Miguel? Buenas tardes, bienvenido. Encontré un buen escondrijo. Sube y mira hacia la montaña. Un escondite cerca de la montaña. La pagoda de Yogaku, protegida, defendible y a distancia de ataque de la fortaleza del Khan. Solo hay un problema. La ocupan los mongoles. ¿Tiene solución? O por los caballos. ¿Y tu montura? Cuando escapé, los guardias nos dispararon. Mataron a Kage. Lo siento. Estos bastarán por ahora. No, no sé, no, no sé, no. Estoy probando solo por aquí, a ver. ¿Estas gentes son de Qin? No lo sé. Los mongoles quemaron muchas aldeas. Si fuéramos tras su ejército en vez de luchar entre nosotros. ¿Por qué te entregaste? Temía que te apresaran.
Mi tío necesitaba un culpable. Y yo era su mejor opción. Intentaba protegerme, cumplir con su deber ante el Shogun. Me entregué para que pudieras escapar al norte y dieras con el Khan. Shimura es un necio por volverse contra ti. Quería que fuese su hijo. Destrocé su sueño. Haciendo lo correcto. No. Hacer lo correcto no siempre mejora las cosas. Dile eso a la gente que salvaste. Si matamos al Khan y echamos a los mongoles, ¿podría perdonarte tu tío? Cuando era joven, Shimura se convirtió en mi padre, mi sensei, mi mundo entero. Nunca quise decepcionarlo. Espero que podamos sanar esta herida. Quiero ver si hay alguna diferencia entre streamear solo en Twitch o hacerlo los dos a la vez. A la hora de que Twitch recomiende el canal o algo, sin más. Tomé mis propias decisiones. Aun sabiendo lo que me han costado, no las cambiaría. A ver, mi idea es... probar durante el día solo en Twitch, a las noches salen los dos, en los dos sitios a la vez. Y a ver un poco qué pasa. Estamos cerca del templo. Hay un campamento de pescadores en el lago. Reconozcamos el terreno desde allí. Pues acabo de... los caballos. Iremos a pie. Acabo de empezar el acto 3. Estoy en el último mapa ya. Bueno, este está sin acabar, pero me quedan... bueno, me queda pues, ¿cuál es? Este mongol y poca cosa me queda. Aquí el bosque es frondoso. Buena cobertura. También para los mongoles. El acercamiento más seguro puede ser por campo abierto. O un lago helado. Uy, me queda, que lo pienso, una misión, tengo que matar a unos tíos. Ahora lo intentamos. Morirán de frío. Los liberaremos, despejaremos la aldea y tomaremos el templo. Un cañón de señales. Para alertar al templo de un ataque. Ya la técnica de samurái ya... Hostia, me he equivocado de flecha. Tengo el arco. Ahora, joder. ¡Wow! ¡Has fallado tú! Ah, sí. ¡Pío el arco! Harvard Meister.
Nos mataban a trabajar para ellos. Ya eres libre. Ya están todos aquí. El templo tendrá defensas mejores. No podemos acometerlo. Veamos a qué nos enfrentamos. Hay explosivos sobre el hielo. Los usaremos contra ellos. Arqueros vigilando el lago. Nos verán venir, nos matarán. Que vengan a nosotros. ¿Cómo? Disparar el cañón de señales, atraerlos al hielo. Luego, divide y vencerás. Vigila, yo los atraeré. Atraerá su atención. Volvamos con Yuna. Funciona. Están sobre mí. Hacémoslos. Cabrón. ¿Te he disparado? Ya están acabados. Vamos a la pagoda. Muy bien, y eso que tenía más. Mira, ya había más explosivos. Pero bueno. Vaya agujero tú. Venga, flechas, flechas. Necesito flechas, my friend. Hostia, grandes. Hostia. No, cabrón. Vaya viaje. Me va a matar al tío este. Hostia, esto va a ser complicado. Que van a matar a esta. Esta se muere. Sigamos luchando. Ha faltado poco. Ya la han matado ya. Nada. Si tengo que ir de un lado para otro salvando ahí primero uno, luego otro, la cosa se complica. Y te dio la cascada esta. Vamos a ver.
Vale, otro. Uy. ¿Cómo está la cosa ahí? Vaya, me habéis matado a dos, no me he dado cuenta. Joder, vaya de sus tíos me ha dado. Adelante, hombre. Aguanta, aguanta un poco. Vale, ya está. Mucho mejor así. No debemos separar. Esta vez sí, my friend. Ay, toma, a ti. Deep Rock Galactic. Sí, lo tengo, lo probé en su día. Cuando si fui de los primeros que lo probé, me lo recomiendo. No me acuerdo quién me lo recomendó. Está muy bien, es muy detenido. De hecho, hay vídeos en el canal. Lo pasa, claro, yo lo compré cuando salió. Un early access y ahora lo han terminado. Y cooperativo a 4, 4 enanos cada cual con su habilidad. Sí, un gameplay sencillo, directo, pero entretenido. ¿Por qué lo dices? Three times. Se acabó. Estás a salvo. Creíamos que moriríamos esclavos. No pueden dañarte. Sin mongoles, muros sólidos, estaremos a salvo. Escucha. Tu tío eligió su camino. Y yo elegí el mío. Kotun estudió las tácticas de Shimura. Sabe aplastar a un ejército de samuráis. Pero no cómo defenderse de nosotros. Le haremos sufrir por Taka. Por todos. Pues lo tengo, lo tengo. Bueno, limpiamos un poco la isla 2, ¿no? Antes de continuar. Se cambia, tío. No sé por qué cojones se cambian mi sombrero de paja. La misión está. Antes de continuar. Perdonad. Vamos a limpiar esta zona, ¿sabes? Tenemos aquí un campamento mongol. Tengo que darle tastas.
Oiga, no se puede bajar rápido durante el exilio. Me cago en la leche. Gracias. Pues paso, vamos a seguir. Paso de caminando hasta allá. No queda otra. Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte camino Dake. El problema es que lo tienen los mongoles. ¿Y las probas? Citaves. Hay cazadores acampados en el monte Sago. Su líder se llama Takeshi. Vamos. ¿Un amigo tuyo? No, PJP. Pero gracias por el follow. Buenos arqueros. Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío. Veré a nuestros amigos en Omi. Guíalos para atacar el fuerte desde el sur. Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores. Buenas. Welcome y gracias. Chulo, soy 18, ¿quién se ha apuntado? ¿Y tú? Pablo, encantado. Mariachi, Mario, para los amigos. ¿Dónde tenemos que ir? Viento guía, que viento guía, cojones. Joder, hasta aquí, ¿eh? Pues todo caballo, ¿no? Sí, tengo caballo. No es caje, pero tengo caballo. Menudo pasico tenemos por las tierras heladas aquí de Laponia. Vamos bien. Sí, vamos bien. Si tengo la postura de fantasma, pues no lo sé. Me imagino que sí, ¿no? Posturas. ¿Cuál es la postura de fantasma? Ah, pues no. Espera, tengo para dar. Vamos a dar esto. ¿Cuál es la postura de fantasma? Me falta un... una habilidad mítica esta. Pero para esto me imagino que tengo que matar a los 6 tíos. Creo que he matado 4 o 5. ¿Cuál es la postura de fantasma que dices, Pablo? Qué guapo tono ahora. Chicas, perdona, con tu permiso, me llevo las flechas. Imagino que será lo que está detrás mía. Pero tampoco me hagas mucho caso.
Sí, es lo que es una. Sí, aparece tras mí. Te apoyo con la cámara, sí. Creo que te refieres a eso. Es un contador que cada vez que te dan un golpe se resetea, ¿no? Puede ser. Es que se rellena en rojo una máscara. Hostia, la rodilla. Ay, ay, me duele. Vaya, hombre. No era mi intención hacer esto. Sí, es eso que está, es eso que está detrás mío, sí. Pero no lo suelo llenar mucho, ¿eh? Porque ¿cómo? ¿Cómo lo que no está escrito? Esto me cuenta como... ¿Dónde vas? Hostia, le he dado, vaya, hostia, le he dado. ¡Coño! Creo que la foto. Vaya. Ahora sí. Ahora sí le he dado. ¿No? Sí. Vaya, abre. Deja de ver, hombre. Toma. Lo he usado un par de veces, creo, nada más. Está muy presionado, son los arcos. Quedan dos flechas por este. Cojones, vaya hostia, me han dado. Hostia, mira, aquí está el apuntador, Ariel. Tenemos un problema. Mira, demasiada gente. Hostia, vaya hombre. Podemos haberlo matado. No me da cuenta. Uno menos. Joder, pego a su colega, tú. Coño, tiene radar. Hostia. Buah, son demasiados. Ready,
Bueno, han crujido. Venga, truque, aproveche. Son demasiados para jugar ahí. Me va loco. Quiero limpiar un poco porque si no son demasiados. Estamos jugando la dificultad letal, la última que han puesto, que es bastante más, está más guay. Si no es un paseo del puto juego. Pero claro, cuando hay muchos. Adelante, coño. Hostia puta, tío. Me pone muerto, cabrón. Hostia, tengo vida. ¿Estamos jodidos? Vaya, hombre. Me hagas tonta de morir. Su corazón con el campamento este. Nos va a costar. No lo he visto. Entonces, bueno, me he equivocado de mierda de botón para cargarme a uno. Ahora toma. Esto es lo que te había dicho el de antes. Pero la he liado y me cojo de botón. Me cago en la leche. Joder, mira, mira que está el apuntador, macho. ¡Ah!
Hostia puta. Cansos son estos tíos. Mierda, ve. Pero... Ah, coño, he puesto la otra mierda. Me he equivocado de postura. No. He puesto la de los grandotes, me da de las lanzas. Pues anda que no soy cabezón. No me voy aquí hasta que me lo pase. Vale, me tengo el puto escudo. ¿Por qué no mueren con el arco largo? Me jodas. Vaya hostias que métese. Adelanta, baño. Ahora sí, cabrón. Ahora sí. Joder, me ha costado, macho, cargarme a este. A ver si he puesto la postura correcta. Bueno. Joder, macho. Pues algo parió. Me hagas tonta de liarla. Las flechillas, no tengo flechas.
Una pena. Sí, tengo las tengo todo, pero no las uso mucho, como puedes ver. Soy más de arco. ¿Qué dices? Ese decía, solo el fantasma. Así que si no, no limpiamos esto. Ahí tenemos otro halcón. Ya va, que vamos a subir. Va, la cuerda. Luego yo subo ahí arriba. Flechas. Vale, me falta un estandarte que marca ahí abajo y ya estará, ¿no? ¿Nos hemos cargado ya al general? No me he hecho ni cuenta. No. General Bartu. Estoy en las selvas de pólvora. ¿Dónde está? El general Bartu. Me da que me estoy yendo, ¿no? Sí, me estoy saliendo. Se ha escondido, se ha escondido. No tiene miedo.
Pues depende lo que me guste más a este. Ahora traes. No debería ser mucho problema. Pero quizás. Gracias por el follow. Ah, por la raíz, Alex, gracias por la raíz. Bienvenidos, gente. Venga, gracias. Una pieza de armadura mongola. Está dando todo ese combate. Pero ya está, ya. Hemos sobrevivido. Dredd, gracias por el follow. Está extenuado del combate. Vamos ahí. ¡Hala! Limpio. Vamos para abajo. ¡Y cochino jabalí! ¿No lo has cogido? Ahora sí. El pájaro.
¿Y aquí qué hay? Nuestro amigo bambú. Bueno, a ver. Ahora. Sí, Pablo. Sí, está en el canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube con el mismo nombre y están todos los juegos que acabo, están ahí subidos. Y sí, muy guapo. Pasado, lo jugué en su día con la Play. Me gustó mucho. Ahora. Un juego no para todos los públicos, pero... Yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Porque es un juego que hay que sentirlo. Si lo ves no dice nada. Pero si lo pruebas, tal vez no te diga nada. No te guste. Pero es muy probable que cambies de opinión. ¿Cuál? Astilla. ¿Este? ¿Este dices? Mi amigo Witcher no lo he jugado. Y lo tengo en la Xbox, lo tengo en PC. Pero no me gusta el combate. No puedo con el combate de la Witcher. Me parece arcaico. Y este no tiene nada que ver. O sea, este combate es muy bueno. De hecho, hasta hace 4 días, en la dificultad difícil era fácil. Llega un momento en el que cuando llegas a la armadura chetada y la katana un poco más fuerte, o sea, es fácil el juego. Y han puesto una dificultad más letal. Y ahora está guay. Está guay porque si metes 2 errores te matan. Si cometes 2 errores. A la hoguera, mi señor. ¿Eres Takeshi? Y a mí este, por ejemplo, me está gustando y el de Witcher no. No puedo. Soy Jin Sakai. Me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Este combate está muy bien. Es muy, muy rápido y muy frenético. Pensaba que eras un cazador experto, líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Te hizo llorar al final de que del Death Stranding. Pero no recuerdo. Yo creo que no, veamos. Pudiendo vivir en un fuerte. Está sin acabar, City Times. El Red Dead Redemption 2. No me gustó, me aburrí. Hasta que llegamos a Ciudad Gorda. O sea que ya le di unas horas, pero es que me parecía aburrido. Arqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado. Sí. Muy lento. Me pareció. Muy bien. El fuerte fue construido en torno a los riscos. Y luego no sé, no. El campamento de leñadores abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Al final te metí una chapa, ibas, hacías la misión y volvías. No sé, no me terminaba de convencer. Había algo que no me convencía, el Red Dead. Y mira que tenía ganas, porque no me gustó mucho, pero... Joder, vaya paseos que nos tenemos que dar, macho. Coño, que esto está muy alto. Vale, se va a saltar, que somos un samurái, joder. Hostia, igual no soy tan samurái. Me cago en la leche. Soy samurái con minúsculas. El 1 está guay, el 1 ya me gustó.
es que este 2, yo creo que al final le dieron tanto hype, tío, tanto bombo y tanto platillo que, pues que pudo conmigo. Santuario Monte de la Grulla. Para otro momento. No veo. El problema que tiene este juego es que cuando vienen muchos se puede complicar. Es bueno, hay dos fallos y te crujen. Joder, la madre que lo parió. Lo que tiene dificultad esta. Mala suerte. No ha podido ser. 15, 600. Es una de cal y una de arena. Bueno, no está mal. Pero este no tienes por qué hacer muchas secundarias, ¿eh? O sea, sí que no, no, este no es así, ¿eh? De hecho, no hace falta agarrar secundarias, yo creo. Pues las secundarias son... Bueno, no están, pero... Están bastante completadas, para no nos engañar. Las principales son unas doradas, las azules son las legendarias y luego las blancas son secundarias, que bueno, no, no son... Pasa que este juego es divertido, tío. Ese es el tema. ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que entrar o qué? Ah, vale, estoy aquí. Sí, en algunos juegos sí. Sí, sí, eso es cierto. Pero este no es el caso. Apartaos del borde. Iré enseguida. Claro que sí. A ver, ahora saco el piolet, los camprones y los crampones, ¿no? Son crampones. Y voy para arriba.
Creo. Puedes jugar eso. Ya, coño, hay una cuerda aquí. ¿Viste eso? Yuna tiene amigos interesantes. Desde aquí se puede ver el interior. En ese tejado controlaremos el terreno elevado. Sonáis como Yuna. Fue una buena maestra. Los arqueros en ese risco tendrán buena vista del patio. Y muchos blancos. La tropa debería ir allí. Vosotros conmigo. El resto id al risco. Si el enemigo me ve, acabad con ellos. Entendido. Suerte. ¿Qué hay que hacer? ¿Agar con todos o qué? Anda, que no es un montón, pues. Vale, se la cargan a estos, ni tan mal. Onda, tenemos aquí flechas como para un tren. Joder, están disparando por todos los lados, tú. A escabechina. ¿Ya está? ¿Todo el mundo muerto? No, me falta este. Que estaba escondido ahí. No lo veo, tío. No veo la cabeza. Vamos a por él. Trailu, ¿qué tal, tío? Vale. Vaya, hombre. Se ha muerto. No, se ha muerto. Lo ha matado. ¿Está? ¿Everybody? Una emboscada cuando pasen. Ocultaos. Ya habéis oído. Va.
Abrid fuego a mi señal. Que se acerquen más. ¡Ya! ¡Matadlos! Vamos todos, alcancemos el puente. Joder, vaya escabechina, macho, con estos arqueros, tú. ¿Por qué no lo lideráis? Shimura tiene su plan contra los mongoles. Yo tengo el mío. Estáis solo en esto. No nos podéis ceder este fuerte. Eso vino de la puerta sur. Veamos qué sucede. Yuna. Ella lo hizo. Hemos de llegar allí. Vamos al puente. Los mongoles enviaron al grueso de sus fuerzas. Aprovechémoslo. Si cargamos por el puente, habrá que ocuparse rápido de ese huacha. ¿Pasaríais bajo el puente con vuestro gancho? ¿Pillar al huacha por sorpresa? Podría engancharlo al árbol y cruzar. Se puede subir por la roca del otro lado. Si os ven, podemos derribarlos con flechas. Entrada directa o discreta. Arriesgado en todo caso. Lo que vos decidáis, señor Sakai. Prepara tu gente para actuar. Hostia, por un pelo, ¿eh? ¿Qué coño haces, tío? Lo has matado. No jodas, tío. Buah, ahora me vi. La hemos leopardísima. Es que asesinó, macho. No ha hecho esto, joder. Ahí están.
y trajeron amigos desde Arikawa. ¡Ya comprendí! ¡Sois el fantasma! ¡Pero se supone que medís 3 metros! ¡Sigue luchando! 3 metros, flipao. ¿Te has visto un fantasma de 3 metros? ¡No os acerquéis mucho, me verás! ¡Cuídate, Kenji! ¡Lo intento apartar! ¡Deberíais haber esperado a que abriésemos! ¿Cuántos mongoles quedan? ¡Solo los de aquí! ¡Acabemos, pues! ¡Señor Sekai! ¡Justo a tiempo! ¡Norio sigue golpeando! ¡Por el fantasma! ¡El fantasma! Ha faltado poco. Ya es nuestro, mi señor. Bueno, y si vamos acabando esto. ¿Estáis todos bien? Mejor que nunca. Dentro de lo que cabe. Ahí está todo el mundo. Qué bien verlo, señor Sakai. ¿Siempre hace tanto frío aquí arriba? Te acostumbrarás. Coged los suministros que necesitéis y preparaos para ir a Yogaku. Entonces, Takeshi y tú... Era mi antigua vida. Él y su gente son más que cazadores, ¿verdad? Depende de cómo se mire. Les dije que podían quedarse y defender el paso. Pero no quiero bandidos causando problemas a inocentes que huyan de los mongoles. Sabe lo que le haría si lo intentase. Se me asemejó que estaba ansioso por verte. ¿Me ha visto? Podemos irnos. Pero eso después de comer guindillas picantes. Planearemos allí nuestro ataque. Es hora de que el Khan muera. ¿Esto se acaba ya o qué? No, no. Ah, coño, Taylor, no había visto el... Espérate, te digo. Toma, te la he enviado, Taylor. Ya me dirás si funciona, que no sé si está la entrega o no. Viaje rápido. Pero para acabar, igual intentamos darle una de yuyas contra este. Vale. Ah, no, este no está completado. Ah, no, este sí lo tengo que completar. Es un enfrentamiento, hay un combate ahí para finalizar el directo de hoy. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay! Bueno, no de mal. Para habernos matado. Para habernos matado. Tiene buenas señales de peligro acantilado. A la noche le debemos al Fall Guys. Por aquí, ¿no? Sí. A ver cuántos tries nos cuesta este. Al fin. Me estaba cansando de tanto esperar. Esto es una locura. No eres Shuria, un sí. Un perro asesino. Mato a este y lo dejo. Venga, Sakai. Ansiaba este momento. Bueno. Matar a este nos puede llevar un rato. ¿Para qué no vamos a engañar? Un segundo.
Three times, pues imagino que sobre las 12, 12 y media, no creo que antes pueda. Cojones, tú. Hostia, va. Nada más empezar. Vale, vale, tío, me ha pillado frío. No ha bloqueado ni una, tío, no ha bloqueado ni, pero ni una ha bloqueado. En fin. Llegado antes, todos seguirían con vida. Pero ya llegué. ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Toma ahí! ¡En el ligadillo! Esa no se la esperaba. Ah, pues ha gustado menos de lo que pensaba. Me ha pillado frío la primera. Me ha dado por todos los lados. Hasta que la identidad. Pero bueno, ni tan mal. He de enfrentarme al hombre que envió a esos Ronin a por mí. El músico de Callow Moody podría saber dónde se halla Kojiro. Esta te va a hacer. Me queda uno. Habla con él. Vamos allá, pues. Estoy on fire. Desbloqueando cosas. Yo creo que mis calzoncillos, los calzoncillos de corazones quiero. Me conformo con eso. ¿Queréis un té? Señor Sakai, gracias al cielo. Los sombreros de paja de Kojiro perdieron su duelo. Él ya estaba al corriente. Os dije que no era un hombre al uso. ¿Volvisteis a verlo? Ha regresado. Dijo que os habéis ganado morir por su mano. Sí, claro, mató a los demás. En una cueva del monasterio de Omi. El territorio de mi clan lamentará su ignominia. No debéis plantarle cara. Con esa armadura demoníaca jamás conocerá la fatiga. Eso está por ver. Rezaré por vuestra victoria. Están muy buenas. Sí, lo tengo que poner. ¿Dónde está? Joder, vaya paseo, macho. ¿Tengo ahí algo? Sí, ya tenemos un viaje rápido ahí. Este juego, Samuráis, Tortas, Tami, exclusivo de Play 4, lo único, no sé cómo andas. Es un mundo abierto de Samuráis, muy guapo, la verdad que está muy guapo. ¿Tipo Far Cry? No. Subir. ¿Esa no funciona?
Vale, pues ya está. Es que digo que no sé dónde. He dado un par esta mañana y no sé dónde me he quedado. Intento memorizarlo, pero la edad no perdona. Sakai, al fin. 20 euros, 19,90. El músico me reveló que tu armadura es demoníaca, Kojiro. ¿Y vos qué creéis? Que no. Que no debiste trascender la leyenda. Venga. Vamos a hacerlo. Bueno. Iba a ponerlo en modo ahí. Blanco y negro, que queda guapo. Pero prefiero ver la sangre como me sale por la boca. Pasa que hay poca luz para ver venir los golpes. Cagüeños, si es que siempre empiezo en un plan. Joder, levántate, cabrón. ¿Y por qué te levantas? Madre mía. He dado muerte a 1000 hombres. Pues mira. Saboreé cada una. 1001 conmigo. Joder, macho. Porque tengo puto mando que no va a joder. Puto botón de mierda. Años que no disfrutaba tanto matando. ¿Lo pongo en blanco y negro? ¿Quieres que lo ponga en blanco y negro? C-Times. ¿Eh? Espera. Emociones. Visualización. No, no es el mando de Play. Es el mando de Xbox. Pero es que no es broma, ¿eh? O sea, para que veas. Tengo el, este es el botón con el que se bloquea. Y está partido. Entonces, a veces no. Está partido. Tengo que desmontarlo, que tengo las piezas, pero me da pereza. Y cambiarlo. Entonces, lo tocas y cuando no vuelve a su sitio bien, pues no puedes defenderte. Entonces, eso sumado a lo paquete, pues me matan. Disfrutaba tanto matando. Se rompe, sí. Se le ha roto a todo el mundo, se le ha roto de ahí, pero a muchísima gente. Es una pasada. Cojones. Joder, macho. Me ha hostigado. He dado muerte a 1000 hombres. Y a ti no. Cada una. Pues yo tengo dos y los dos rotos por ahí, de ahí, tío. Los dos, los dos rotos de ahí. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. Pensaba que no, pero están los dos partidos por ahí. Ay, lo parió a este tío. Me ha costado, su puta madre. No, no sé. Es que está jodidísimo, tío. Oye, lo voy a poner normal porque no veo cuándo es. Si lo voy a poner normal porque no veo cuándo es el color naranja. El naranja hay que esquivarla, no se pueden parar. Y el azul sí. Con lo cual, lo siento mucho, queda muy bonito. Así, muy vistoso, pero no veo un pijo.
¿Ves? Ahora hay que esquivarlo. Dos veces. Si no, joder, macho. Está crujiendo. No, hay mucha gente que se la partió. Me imagino que se puede partar la cuarta vez que... No sé cuándo se me partió, sinceramente. No tengo recuerdo. Qué tío más pelma, macho. ¿Cómo que abandona el duelo? Yo no abandono el duelo ni loco. Joder. Se me ha bloqueado. Voy a tener que poner el puto mando de la Play, ¿eh? Para ver si lo hago un poco mejor. Cabrón, tío. He dado muerte a 1000 hombres y saboreé cada una. Hacía años que no disfrutaba tanto. Vamos a ver si ahora puedo pasar. He dado muerte a 1000 hombres. Y saboreé cada una. El músico tenía razón. Eres un... Segundo. Joder. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. Qué cabrón tú. Me está reventando. Aquí la tía también me reventó ayer. Joder, macho, está. Bueno, me dejo sin vida más. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. Nada, no hay forma. Me está dando pa'l pelo. Entonces lleva ya 1005, no 1010, ¿no?
¿Pero por qué lo esquiva dos veces, tío? Si... ¿Qué va, tío? Hacía años que no disfrutaba tanto matando. Ahora tengo que dejarme, tú ir. Ahora tengo que dejar aquí en pleno combate ahí. A mala cara. Joder. No, es imposible, tío, esas, macho. Se ha dado dos veces seguido. Venga ya, tío. Bueno, es que no le quito la postura, pero ni por asomo, macho. Bueno, vamos a dejar. Pensaba que iba a gustar menos. Que me tengo que ir. ¡Hostia! Se ha dolido. Joder, macho. He dado muerte a 1000 hombres. Y saboreé cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. Buah, no hay forma, tío. Menuda decepción. ¿Cómo reparte el puto chamulay? Bueno, pues... Una pena, pero no puedo leer. Necesito 2 horas. Bueno, lo dejamos aquí. Ya no puedo. No tengo que ir. Una pena. Solo un hombre. Vamos a dar al círculo. Ya nos vemos la cámara. Algunos pros se me darán, pues mala suerte. Comeré unos donuts o algo, repondré fuerzas y lo mataremos en otro momento. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí. No me da más. Lo dicho, a la noche. No, coño. A la noche jugaremos al Fall Guys ese. Si alguno quiere jugar, pues que venga por aquí. Tengo claves para entregar y pues ya iré repartiendo las claves que me quedan. Bingo. Y bingo. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias por sus follows. Y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Adiós.